Hola amigos de LDP Magazine, sean todos muy bienvenidos a Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Hoy día estamos con dos pilares, dos partes fundamentales de la historia de la historieta chilena. Acá con Mr. Edgardo, que está recuperándose de una lesión, y vía telefónica, por mientras, está nuestro queridísimo Tom, muy recordado por todos nosotros por el patito chiquito. Estimado Edgar, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. Aquí afligido un poquito con la lesión, pero esperando poder recuperarnos pronto. Sí, querido Tom, Pero ¿cómo está por allá? ¿Cómo le ha ido a usted? sí, está con algunas molestias, estuve enfermo, entonces todavía tengo algunas, pero bien, estoy empezando a hacer cosas. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, en este tiempo casi todo el mundo ha estado enfermo, así que ahora hay que recuperarse y salir para adelante nomás, pues. Sí. No, si ánimo no falta, y molesta nomás pero bueno, no le hago mucho caso tampoco, así que. Qué bueno, Eso, ya. eso. No. Sí, nos vamos a ir turnando. Vamos a preguntarle a Mr. Edgar cómo está por allá. Estimado, ¿cómo sigue ese brazo? Cuéntenme, ¿qué le pasó? Maestriando me rompí el tendón del bíceps, así que quedó el brazo colgando. Ya. Para uno que dibuja y pinta, uff, se nos vino el mundo encima. Sí, bueno. Sí. Así que por lo menos lo operamos y vamos a ver cómo reacciona todo. Mañana tengo control, así que ahí vamos a ver qué pasa. Pero igual el dolor y todo eso es molesto. Pero sobre todo esperando que se recupere bien, porque así como había quedado no me servía, pero para nada. Entonces, uff, la depre cayó, pero full. Con ganas, con ganas, Sí, con con ganas, con ganas. Pues, sí. Que nos dejen sin brazo a uno que dibuja o pinta, uff, es es complicadísimo. complicado, es Sí. complicado, 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 Sí. Para los complicado. amigos que siempre nos preguntan, Josian Burquenque, que es la otra persona que está siempre con nosotros acá, que es parte del panel de Mundo Viñeta, está en el veterinario en este minuto, a pocas cuadras de su casa. Tuvo un problema también con su menino, así que una vez que la atiendan, se nos une a la conversación Josie. Así que eso. Estimado Tom, comencemos con Tom por acá, que lo estamos escuchando. Cuéntenos, ¿cuáles fueron esos orígenes que usted tuvo en el mundo de la historieta? ¿Cómo ingresó a esto? Partió en los años. Yo estaba en el Bellas Artes. Ahí ¿Ya? la estudié en pintura de Bellas Artes, en el museo. Ya se hacía clase ahí, en la parte de atrás del museo. El frente está por el museo, eran las clases en ese tiempo, que pertenece a la Chile. ¿Ya? Y bueno, yo me decidí dedicarme a la pintura, con muchos problemas porque mi papá no le encontraba ninguna gracia, que suponía que uno no iba a entender nada, no se puede vivir de la pintura, y bueno, que es difícil. Entonces, me encontré con Oscar Vega, que también es conocido, ya se murió Oscar Vega, La gran Oscar lamentablemente, Vega. Juan Pato. Sí. Claro, y me vio dibujando a mí el examen de dibujo ahí en Bellas Artes, y se acercó a mí, yo no lo conocía. Y me empezó a conversar, pero me dijo, oye, muchacha, que dibujáis bien tú, me dijo, y todo este asunto. Y me gusta la manera como boceteás, y me dijo, tenéis buen dibujo, ¿eh? Sí, le dije, bueno, en eso estoy pues, tratando de aprender. Y seguimos conversando, entonces me dijo, oye, ¿por qué no si querés te llevo a Zig-Zag, me dijo, porque hay historieta, me dijo, y entonces le dije, oye, la verdad es que yo no practicaba nunca historieta, dije, pero me gusta hacer varias cosas, así que yo voy a meterme a practicar, dije, y después ya vemos cómo va. Bueno, y resultó el asunto que pude hacerlo lo más bien la historieta. No, bueno, ese tiempo estaba Nato, que también Ignato, muy sí. amigo, yo también, pues Nato era más viejo que yo, así que somos hermanos. Y bueno, y con Pepo, llegué, Nato tenía la oficina con Pepo. Entonces empecé a trabajar me dijo Nato, me dijo, oye, tú no tienes idea de historieta, me dijo, porque el dibujo está bueno, pero lo que pasa es que lo está ahí.
pasándole, en vez de pasarle tinta, le estáis pasando labia pasta, y eso no sale. Entonces, él me enseñó a, me dijo, mira, la demostración aquí con tinta, bueno, ya cuando supe eso, me largué con la historieta, y ahí tanto me ofreció para cantar, quisiera un personaje que se llama Enanio. Ya. Y ahí partimos, fui haciendo páginas, y ahí trabajando con Nato, me vio Pepo también, y me dijo, oye, tenía buena mano, ¿por qué no me hacía un fondolito? Me pasó una muestra, qué sé yo, y todo. Así que se lo llevé. Bueno, y de ahí seguí trabajando con los dos, y con Pepo mucho más. Así que estuve en los años 70 y trabajando como 10 años con Pepo, no sé si más o menos. Y con Nato haciendo cosas, hacíamos también cosas en los diarios La Nación, hacían una página entera entre los dos. Trabajamos varias partes juntos, hacíamos libros de cuentos, varias cosas con Nato, éramos muy, muy amigos. Yeah. Me llevaba bien con los más viejos. Claro, no, sí, de verdad. Y bueno, ahí en Condorito era bueno porque yo le hacía, yo me atrevía a hacerle hasta los argumentos, pero yo entregaba la página enterita, o sea, tinta, todo. Así que como la encontraba buena, me siguió comprando, nunca más se paró eso, hasta que encontré otra alternativa después yo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, sí. Y ahí vino, de ahí salió el patito. De ahí salió el patito. Y había un gerente de ZigZag que era, había en ese tiempo 6 gerentes. ¿Ya? Y este fue, se llamaba Francisco Lomar. Y él me empezó a buscar a mí, me dio la línea, le buscó mi dibujo y me dijo, oye, ¿por qué no creas un personaje, me dijo, para que yo te lo publico, me dijo, y hacemos una revista con él? Perfecto, y ahí nació. Ahí nació el patito. Correcto, ya. Entonces, preguntémosle un poquito ahora a Edgardo y de ahí conversamos más del patito, porque yo tengo muy buenos recuerdos del patito. Yo me acuerdo que lo juntaba de pequeño, lo alcancé a tener y me debe sobrevivir uno o dos patitos por ahí, están medio desmembrados por el paso del tiempo, pero ahí están firmes todavía. Así que ya, conversemos primero con Edgardo y de ahí seguimos conversando, estimado Tom, porque un gusto que esté por acá. Sí, a ver, los amigos ya se nos están juntando y nos de la sintonía y nos dice Sergio Antonio González, dice, muy buenas noches, acabo de terminar de ver Amadeus y me doy cuenta que esa película debería haberse llamado Confesiones de Salieri. Qué buen tema el de hoy, así estimado Sergio. Estimado Edgardo, ¿cómo entras al mundo de la historieta? Mira, más que nada yo vengo de la ilustración, o sea, partí igual, pintando primero, pero después, por las mismas razones que el Tom, estudié diseño gráfico. Y de ahí, yo venía del sur, estudié en Temuco diseño gráfico, y me vine a Santiago, porque aquí en Santiago estaba el mayor campo, porque en el sur era muy poco. Entonces, disculpa un poquito. No, no hay problema. Sí. Entonces, de ahí me vine aquí a Santiago y empecé a hacer ilustraciones. Pues. Partí haciendo sellos postales en correo. Sí. Así partí, pues vine con mi carpetita y empecé a buscar trabajo de ilustración, más que nada, más que diseño e ilustración. Entonces partimos en eso, haciendo sellos postales. Y de ahí ilustración en agencia de publicidad, en editoriales. Y entre todo eso había aparecido el Trauco. Y me decidí a ir para allá para probar qué se podía hacer, así que me contacté con Emilio Ruz, y le llevé mi carpeta, algunos trabajos que tenía, y se entusiasmó, pues, le gustó mi trabajo que hacía, así que me pidió que le llevara una portada de muestra y alguna historia. Entonces ahí empecé a preparar ahí algunas cosas y se los llevé. Y le gustó, lo publicaron, tuvo buena aceptación, tuvo buena venta también ese número, así que se entusiasmó y después me pidieron otras más. Después ya, en la segunda ya
tuvo también buena aceptación, pero también a la revista le llegó su primera su primera amonestación. Ahí el Ministerio del Interior se querelló con la revista y bueno, conmigo también, pues así que ahí tuvimos citado a la Fiscalía Militar, a la Fiscalía Militar. Claro, en ese tiempo era bien, bien complicado, así que. ¿Pero qué es lo que había pasado realmente? ¿Qué no es lo que nos haya gustado? Fue una historia que yo presenté que abordaba el tema de del abuso infantil. Ah, ya. Entonces, en esa historia, uno de los protagonistas era carabinero. Ya. Entonces, eso al Ministerio del Interior no le gustó. Uh-huh. Así que se querellaron por eso y porque era ofensa contra carabinero y un montón de cosas. Y en ese tiempo, el Ministerio del Interior era muy, muy quisquilloso en eso. O sea, cualquier cosa ya saltaba. Era un poco como lo que le pasó a Javier Ferreira con Bandido, cuando con Ferocious publicaron Uyuyuy Colegiala, que también terminaron en la fiscalía, acusados por algo que no tenía nada que ver, y realmente Uyuyuy Colegiala, por lo que me cuenta Javier y por lo que recuerdo también las palabras de Ferocious, está basado en un hecho real. Entonces tuvieron que entrar como a comprobar que lo que estaban diciendo no era mentira. Exactamente, exactamente, porque a mí me pasó eso, porque en el fondo yo vivía en Diagonal Cervantes, y en Diagonal Cervantes eso se veía a diario. Era una cuestión normal que las tardes las chiquillas, las chiquititas, niñitas de 10, 11 años salían a ofrecer flores. Era típico eso, en los bares, los restaurantes, ese sector, paseaban siempre. O sea, era una cuestión que estaba a todas luces ahí, latente. Y el hecho de que haya puesto un carabinero era para haberle dado más fuerza al tema y también un poco castigar al Estado porque no se hacía cargo de esa situación. Entonces... Claro, a ellos les pareció mal y obvio, así que ahí tuvimos que ir a la Fiscalía Militar que está ahí en la penitenciaría. Y en ese tiempo no teníamos abogados como de que nos respaldaran ni nada, así que íbamos ahí a calzón quitado nomás. ¿Ya? A enfrentarnos ahí al fiscal. A rasguñarse con las uñas. Claro que sí, así que ahí una palmadita, nosotros estamos contigo y nada ya. Más. Y nada así más. Que, buena suerte. Claro, así que nos presentamos ahí, puros milicos, y me llevaron ahí al fiscal que estaba a cargo del caso, y claro, me empezó a preguntar de qué se trataba el asunto, que por qué lo había hecho y todas las cosas. Y en el fondo le empecé a contar un poco la historia, cómo era, pues, si realmente uno no quería ofenderlo, sino que era un tema que estaba ahí latente, que estaba en la calle y que había que hacerse cargo de alguna manera. Pues, o sea, podría haber sido un cura, un profesor, o cualquier personaje, si en el fondo pasaba a ser un personaje más de la historia. O sea, no parece. Entonces, pero igual, el fiscal era un cabro joven. Menos mal que me tocó un cabro joven, no uno mayor, que de repente podría haber terminado por otro lado, así que. Pero, bueno. Claro. Entonces, hay una anécdota ahí que pasa que el tipo, mientras me está interrogando, me pregunta: ¿usted es bueno para el dibujo? Se le fue el volumen. ¿Sí? No lo estoy escuchando. No, está muteado el micrófono, hay que desmutearlo. ¿Y ahí? Ahí sí. Ya. Entonces, pues, el tipo... Pero sigue ahí sin escucharse. Algo tiene que haber apretado por ahí, estimado. No apreté nada. Pues mira que soluciona el problema, tratemos de conversar un poquito también con Tom. Así que se nos cortó la comunicación con Tom también, a ver si puede volver un poquito.
Yo no apreté ya, nada. Estimado, ahora continuamos por aquí conversando. Ahora sí, sí que se le cortó. estimadísimo, ya. ¿Me escucha bien ahí? Yo escucho bien. Ahora sí, ya, perfecto. Ya, entonces, sí. Ahora sí habíamos quedado en el patito chiquito. ¿Cómo aparece ya el patito chiquito? ¿Cómo nace? Ahora sí. El patito chiquito apareció mensual. No hacía todo yo, es así que era un trabajo más o menos grande. Y después, bueno, porque nosotros logramos vender 45.000 ejemplares mensuales. Ya. Y era bastante buena el tiraje. Entonces seguimos con el patito, pero además sacamos varias revistas más. O sea, yo hacía el director ahí, así que Alomar era el que ponía el billete para las ediciones, el editor. ¿Ya? ¿Aló? Sí, 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 lo estamos escuchando. Sacamos varias revistas también de esas picantía, figurita, otras más que ya no me acuerdo, pero tres o cuatro sacamos de esa. La salsa parece que también la sacamos, si se me acuerdo. La salsa, sí me acuerdo haber visto una salsa por ahí, sí. Sí, y también terminaron después el golpe. Después ya, Alomar sabía que se iban a terminar, así que me dijo, ya vamos a parar esta cuestión, porque, bueno, se siguió haciendo después porque decían que era no les gustaba a la gente, porque eran pura picardía nomás, pues nada de pornográfico, nada. Correcto, si era otra cosa. Sí, y yo di trabajo a varios dibujantes, trabajamos ahí con el Lorenzo, con Nato, con Razo, y otros dibujantes más los que conocía yo, los más cercanos. Perfecto. Tuvimos harto trabajo ahí con eso después ya se terminó eso. Y el patito siguió. Uh-huh. Y después al final yo lo llevé a zigzag el patito y empezaron a bajar las ventas, pues ese era el problema, que empezaron a bajar las ventas, entonces de 45 y ahí ya parece que eran como 28, una cosa así, y después bajó a 18, entonces ya no lo sacamos porque ya como que no daba con eso. Uh-huh. Y además que estaba complicado porque los kioscos se llevaban controlando a la gente, entonces se puso mala la cosa de las revistas. Bueno, que ahora igual, que sigue igual. Lo ha cambiado mucho el panorama. Lo ha cambiado mucho. Incluso sacamos ahí, tratamos de sacarlo, sacamos. El Peneca. El Peneca, me acuerdo. Era más viejo que yo, Francisco Lomar. Entonces me dijo, yo le dije, no, me tinta porque era de otra época, a la gente de ahora no creo que le guste mucho. Bueno, lo hicimos igual y no resultó. Eso no resultó. Sí. Pero después sacamos una revista así como, que se llama Cruz y Risa. Ya. También la hice yo. Era con crucigrama y chiste. Esa anduvo súper bien. Qué bueno. Que la gente se entretenía con los crucigramas y con los chistes. Pues era, anduvo bastante bien. Bueno, y el patito siguió, después se cortó un poco y después siguió, pero ya después tuvimos que pararlo porque la venta no era buena ya. Uh-huh. Ya no llegaban los kioscos para distribuirlo, no, los suplementarios no querían recibir porque se vendían muy pocas revistas. Con el celular terminó lo que es la historieta. Sí. Pero, así que eso fue. Uh-huh. Y, pero seguían algunos, yo seguía haciendo ilustraciones para cuentos, hice muchos libros de cuentos. ¿Ya? Y también si me mandaban a hacer envases para chocolate, todas esas cosas. Uy, hice tanta cosa que tenía una super producción yo. Qué bueno. Hice muchas cosas de todo. Sí. Así que no me quedé nunca así quieto. Y seguía pintando, haciendo exposiciones para el sur, para todas partes. Entonces, y ahora sigo pintando y lo que estoy parado es con la historieta. He hecho pocas cosas porque, bueno, unos libros de cuentos que me encargaron eso ya no han llegado. Entonces, eso es lo que está quedando en revista ya nada. O sea, no se vende, no hay distribuidores. Entonces, todo ese problema, porque antes habían distribuidoras que distribuían a los kioscos las revistas. Y ahora ya no existen esas distribuidoras. Como se terminaron hasta los diarios. Se ha terminado, o sea, prácticamente todo. Sí, todo, el celular, yo creo que lo liquidó fue de la otra época. Pero bueno, quedamos conformes porque se hizo lo que se pudo, se hizo bastante, yo creo. No fue poco. Y ahora están pensando en realidad. ¿Sí? Lo malo que no tenemos distribuidoras de kioscos, porque ahora se tendría que distribuir como en librería, ¿no? Por los kioscos no quieren porque tienen que comprar la revista, y si la revista no se vende, ¿para qué van a tener revista? Ese es el problema.
Ese es el problema. Antes la devolvían ellos y si no se vendía, se vendía otra, tienen que comprar, así que ese es el problema. Sí. Así que no ha seguido el asunto del patito, llegamos hasta ahí. Sí. Bueno, yo sigo pintando y haciendo exposiciones, tengo harto medio muy bien en la pintura, así que no tengo problema. Qué bueno. Pero sí, bueno para las dos cosas. Sí. Yo me acuerdo que Oscar me comentaba que había unas pinturas, me decía, hay unas pinturas de Tom, me decía, en el, ¿cómo se llama? En varias partes. En una de esas, me decía, estaba en el, ay, ¿cómo se llama? En Maipú, me decía, en, ¿cómo se llama? En la, ay, me nombré en Maipú, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó este parte del, en Maipú, pero me decía que en Maipú. Tengo arte de tantas partes, tengo en... como son en movilización general, me dediqué a hacer batalla. Correcto. En el Museo Histórico Maipú. También, claro, sí. En el que tengo uno grande, así como de 4 metros, son en allá en Valparaíso. Ya. Yeah. En el cerro donde está la Escuela de Infantería Antigua, esa blanquita que hay, bien bonita. Perfecto. Ahí sí. Está el museo. Sí, sí, sí. Y bueno, todas partes, porque tengo, después hice exposición en la Cepal y vendía cuadros para el extranjero, así que tengo hartos cuadros por todos lados. Mi pinto acuarela y óleo, las dos cosas. Qué bueno. Así qué que bueno. Soy ingeniero para trabajar. No, hay que hacerle a todo. Así que, sí. No. Sí. Oye, estimado, mira, qué bueno que volviendo al punto de la distribución, y también le vamos a preguntar eso también a Edgardo, es una de las cosas interesantes porque en el mundo de la historieta hoy en día se habla mucho de que hoy en día hay industria, que volvimos a ser industria, pero realmente no es industria lo que tenemos hoy día, es simplemente el esfuerzo de muchas pequeñas editoriales que a todo reventar están sacando entre 250 ejemplares, 180, el más que saca son 500, entre los pequeños, ¿ya? Entonces hay mucho esfuerzo, pero si nos vamos... Mucho porque con lo caro que es la imprenta... Correcto. En realidad son unos... No sé cómo se meten en eso, porque en realidad deja poca ganancia. Correcto. Entonces, a lo que voy... por lo que yo recuerdo, cuando estaba ZigZag en la década de los 60, ahí sí que se vendían historietas. Estamos hablando, el mínimo era 80.000 ejemplares, si no me equivoco, claro. y lo que más se alcanzó a vender fueron arriba de 300.000 ejemplares, y estamos hablando por título, ¿o no? Es que vendían hasta México, correcto, hasta Perú, todas partes. Era la editorial más grande de Sudamérica. Uh-huh. Mandaban a hacer revistas del otro lado. Correcto. Era como un barco así, pero un barco inmenso. Se trabajaba todo el día, creo que hacían no sé cuántas revistas, algo de 60 revistas, entre esas 60 revistas de empresa con la otra historieta. Así que, era una empresa muy grande. Ah, qué bueno que lo dice, porque una cosa siempre se ha dicho... que eran los títulos normales que uno conoce de Selva, Rocker, Mortis, por ejemplo, pero sí. Ahora nos sabemos que hacían más revistas que en alrededor de 60, que eran más. Para empresas también. Súper buen dato, súper buen dato. Para Perú, para Bolivia, todas esas partes compraban revistas. Es que ellos tenían el hueco grabado que en ese tiempo era el... Era lo último que salió, pues salían con los puntos, no se notaban los puntos de la impresión. Ya. Yeah. Entonces se veían bonitas las impresiones, entonces ellos eran los únicos que tenían en ese tiempo la máquina. Uh-huh. Era la máquina inmensa, así que. Y trabajaba mucha gente en Sistanza, había mucha gente ahí arriba. Nosotros trabajamos al lado de la revista Estadio, ¿te acuerdas que también la También ahí, me acuerdo de la revista Estadio, sí. Y ahí trabajamos al lado de Julio Martínez, sí. Ahí con Pepo y con Nato. Sí. La oficina al lado, y arriba está la sección historieta. Mm. Bueno, yo trabajé casi en todas las revistas y de ZigZag, pero estuve más trabajando con ellos ahí abajo, con Pepo y con Nato. Ya. Yeah. En la misma oficina. Perfecto, sí. Me estaba recordando que, vaya, vamos a hacer una pequeña confesión aquí. El tío de mi señora tiene una colección casi completa de estadios. Le faltan muy poquitos números para completarlo. Sí. Es muy fanático de estadios. Así que eso. A ver, ya. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a volver con Edgardo ahora para conversar y de ahí volvemos con usted, estimado Tom. Ya, ahora sí. Ya, siga por aquí nomás, si no corte el teléfono, para que escuche también la conversación. Correcto, ya.
Estimado Ricardo, ¿ahora sí se arregló la comunicación o no? Me imagino que sí. No, sigue con con mudo con el computador. Tiene que haber apretado alguna cosa por ahí. No, yo no apretaba nada. No, no quiere. A ver, está aquí. No, está mudo el. No, estimado, tiene mudo el micrófono. A ver, trate de abrirlo. Y ahí está abierto. A ver, ahora. ¿Está abierto? No, no quiere, qué raro. Qué raro, qué Fucha. raro. Se fue la comunicación. A ver, le Oh. recomiendo. Salga y vuelva a entrar al programa. Ya, Capaz que sea eso. Mientras yo hablo aquí con Tom. Ya. estimadísimo, ya. Volvamos por mientras que Edgardo se conecta. Estimado, ya. Volviendo ya a este mundillo de la historieta nacional. ¿Qué anécdotas recuerdas? ¿Alguna cosa interesante que recuerde por ahí? de las historietas, Anécdota en bueno, general. cosas que contaba Pepo, por decir el roto pisado. ¿Ya? Él contaba la historia ya de que él fue a un restaurante en la noche y estaba más o menos cerca de la casa, creo, ¿Ya? y fue con la familia. Y parece que miró un compa. Alguien manda, entonces que como unos 6 o 7 serían los. Y él había invitado. Y resulta que cuando fue a pagar, no había echado la chequera o la plata. Ya. Entonces el gallo dice que el tipo este se puso curioso y no hizo caso de nada, porque le dieron explicaciones, que había que alguien y lo castigó. Y ahí empezó con que no, que más o menos era sinvergüenza, que lo hacía siempre a lo mejor. Y, bueno, la cuestión es que partió. Creo que partió, no sé, no me acuerdo bien si partió a buscar la gente, le pagaron. Y de ahí salió la que era apellido Quesada. Entonces de ahí salió este Pepo haciendo un perro meando en una pared. Sí. ¿Ah? Y se muere el perro Quesada. Sí. Leían lo que pasa. De más, pues sí. Entonces le decía, no, hay que castigarlo, no le decía, pero lo va a dar un poco más, así que después ya no lo pongo. Ya, Pero le dio duro con le eso. dio muy duro, si me Entonces, acuerdo. Sí. pronto quizás fue famoso ahí por eso. Perfecto, ya. Sí. Y bueno, o sea, nosotros salíamos, íbamos a restaurantes por ahí, a mí le gustaba ¿cómo se llama esta? El colemono. El colemono, mire. Entonces le mantenía todo el año en un restaurante que se llama Latina, por ¿Ya? ahí por la estación central. ¿Mm? Le hacía a propósito para así. Ya. Bueno, nosotros a veces tomamos, pero uno era más bueno para el pisco que para el resto, siempre eso. Sí. Yo me estaba acordando ahora que dice ese dato, por bandera, me acuerdo también que había un restaurante, porque mis tíos eran muy buenos también para el colemono y ahí habían todo el año también colemono, pero no me acuerdo, estaba cerca del Banco Estado, pero no me acuerdo en qué parte. Pero bueno, sí. Parece, sí. Sí, ya, ahí llegó Edgardo, estimado, le vamos a conversar ahora un ratito con él. Sí, ahí no se me salga de la línea que estáis escuchando también. Ya, ahora sí, estimado Edgardo, mire, y nos están saludando por acá. Nos dicen, Mauricio Ponce dice, saludo don Roberto y a las leyendas del cómic chileno. Miren, que los está tan bonitos. Ya. Sí, ya, estimado Edgardo, ¿en qué habíamos quedado? No, completar eso nomás de esa anécdota que del fiscal que el tipo me había, mientras me preguntaba, me pasó un papel en blanco y me dijo, sacó una foto de su novia y me pidió que se la retratara. Sí, mientras me preguntaba, ahí tuve que empezar a hacerle el retrato De de la polola. la bolola. Claro. Qué Así buena que anécdota. ahí tuve que firmársela y todo. Y el tipo al final coleccionaba la revista Trauco. Sí, ¿Ya? era un cabro joven. Yo creo que recién estaba saliendo de la universidad y le dieron la pega ahí de fiscal en la fiscalía militar. Así Ya. que, no.
Ahí me mandó para la casa, me dijo, a lo mejor lo llaman de nuevo, esté atento y nada más. Así que Sí. ¿Alguna salvamos. otra anécdota por ahí interesante en esa época, estimado? No, esa fue porque ahí igual habían citado a otra ilustradora también, histerretista, por otra que fue contra, parece que tema religioso, que también Ah, la la Marcela citaron. No me Trujillo. acuerdo bien el nombre, pero sí. Marcela Trujillo, sí. Me parece que sí, me parece que sí. Sí, eso Que fue, fue así que. justamente porque había, era la historia del gato no sé cuánto, que era una historia que transcurría en el nacimiento de Cristo cuando llegan los Reyes Magos y termina en una tremenda orgía. Eso yo me Ah, acuerdo claro, que sí, lo pero sí. censuraron, Sí. censuraron. Y de ahí, de Plaza Italia hacia arriba, me acuerdo que no se podía vender historieta nacional, pero Plaza Italia hacia abajo sí, y viene la modalidad enseguida de meter en bolsas negras las historietas, ya sea Claro, Trauco, claro. Bandida o el Quitín, lo que fuera. Era una cosa, pero muy, 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 muy rara. Y las otras revistas también, porque igual metí mano en Tiburón, en el fondo ¿Ya? Tiburón lo hacíamos nosotros ahí, no me acuerdo quién fue el otro, pero eso, ahí yo le hacía la portada y hacía alguna historieta también de corte más erótico y hartos temas relacionados también por artículos que se sacaban. Era piroteo más que nada de otras revistas, la revista Playboy, Penthouse y todo eso, en el tiempo de la apertura, cuando ya empezaban ahí a aparecer, pero igual, claro, las tapaban ahí con la mitad negra en los kioscos y todo eso, sí. Sí, Pero sí, sí, duró sí. poco también, porque la venta también, como decía Tom, era complicado hacer, salía poco, entonces igual era para darse vuelta nomás. Y Sí. no duró mucho, sí, eso fue, digamos. Van a disculpar, amigo, pero estoy aún resfriado. Hace un mes que esta cosa no se me quiere ir. He ido al médico, me han pinchado, he tomado de todo, hasta el agua de las flores, y no hay caso con esta cosa que se me quiere ir. Pero bueno, a El ver, aire. sí, a ver, a diferencia de lo que nos comentaba Tom, la cantidad de ejemplares que se vendían en la década de los 60 y 70, a principios de los 70, porque por ahí Sí, después se empezó a no, no destacar. tenía comparación, no tenía comparación, sí, no tenía comparación, claro. Sí, estas salieron más que nada para darle apertura, como estaba todo censurado, no se podía ver ninguna cosa, empezaron a aflorar estos tipos de revistas de a poquitito, pero igual la vida que tuvieron fue bien cortita también, porque igual las perseguían harto, entonces Y era después complicado. de Trauco, ¿por dónde se fue, estimado? ¿Por dónde incursionó? Yo trabajé en Icarito y en la tercera me tocó elaborar papas fritas, que en el fondo era un suplemento de juego infantil y todo eso que salía Lo los días. recuerdo. Sí, tuvo harto tiempo y tuvo harta llegada porque en el fondo salió para hacerle la competencia a Timón del Mercurio, porque igual vendía muy poco en eso, entonces querían mejorar la salida del diario y se le ocurrió sacar este suplemento para niños y pegó bastante. O sea, los chicos lo buscaban en el fin de semana para jugar y los papás le compraban el diario de repente, más que nada para eso, para pasarle el suplemento a los chicos y tuvo buena llegada y buena salida. Había harto feedback con los chicos, mandaban hartas cartas. Fue bueno en ese aspecto, así que. Y ahí no, ahí estuvimos hartos años en todo lo que es Icarito, y los suplementos que sacaba la tercera. El otro suplemento también que sacaban, que se llamaba La Escalera, que también iba con cómic atrás, que tenía las historias de un reportero gráfico que jugaba ahí entre la experiencia de ellos y lo onírico, que también duró también bastante tiempo y tuvo también buena salida, pero ya era más para
el público más adolescente, no uh-huh. tanto, no tanto al grupo infantil. Sí. Estimado Tom, ¿qué recuerda ahí de los colegas? ¿Había apoyo entre ustedes? Lo mismo va para ti, Edgardo. Pero preguntémoslo primero a Tom. ¿Había ese apoyo o no había apoyo o se ayudaban mutuamente? Un grupo más o menos que se conocía. Nosotros no los conocíamos, así que no. Pero no había problema. Ah, Mario Igor, Temoló, todos esos. Cada uno tenía sus pegas, así que no había problema. Ajá. Uh-huh. Yo también trabajé en Icarito, hice una persona que se llamaba Paulina, que era mi hija. ¿Ya? Ella era la Paulina. Ah, me acuerdo de Paulina, ¿verdad? Sí. Y después aquí también dibujaba con Monte Alegre, y él hacía escribirlo, y yo hacía una página chica completa de un suplemento que tenía como de espectáculo, el día viernes, parece que salía eso. Ah, también ahí hice sí. Ese era. Ya, temas de hombre, si no me equivoco. Sí, temas de hombre, ¿verdad? Sí, era temas de hombre. Correcto. Y, sí, con Jorge Montaner. Saluda a Jorge si no está escuchando. Gran amigo. Y también en el musiquero, sí. Bueno, Jorge trabajé en todas partes, porque como trabajé también con el amigo de Percy, y hacíamos algunas cosas, porque yo trabajaba en el musiquero. Ya. Le ilustraba canciones, le ponía monos, yo le ponía canciones. Uh-huh. Le gustaba la gente con una caricatura del cantante. Sí. Era bueno, sí. Qué bueno. Sí. ¿Alguna anécdota? Sí. ¿Alguna anécdota con nuestro amigo Percy que recuerde? Un gran conversador. Sí, para contar historias. No tenía nada de. Esto es lo que pasa, es que los dibujantes viejos no eran envidiosos, porque ellos ya tenían su currículum, así que no. Quizás los más nuevos a veces se molestaban con nosotros, a lo mejor porque teníamos trabajo, pero que uno ofrecía cosas y le gustaba a la gente, al director y digamos. Correcto. No, sí, estamos así que no, de acuerdo. Hice muchas cosas. Sí. Y me acuerdo de lo que dices de tanta cosa. Ahora que me acuerdo de Picarito, me acuerdo de que también la trabajaba. Correcto. La señora Eliana, ya. Era la directora que tenía Picarito. Uh-huh. Bueno, y casi todas las muchas joyitas, 7 días también la hacía un negro, me acuerdo cuando salió, o sea, que tenía que ir a Bayú. Barrabaza también, trabajé alto en Barrabaza, vi cierta historieta. Uh-huh. Es que tenía esa cualidad que podía copiarle el estilo a otro dibujante y me quedaba casi igual, pues, o sea, ese era lo bueno que tenía. Entonces, hay dibujantes que les costaba copiar otro estilo, y yo no, pude copiar el de Pemo, pude copiar el de Vallejo, y bueno. Qué bueno. ¿Cómo se llama el trabajar en Sanina, el Avianco? ¿Sí? Le hice la Lolita para Venezuela hace esos años, también se la mandaba para el PES. Sí, hice muchas cosas. Yo me acuerdo siempre de la Pupi, pero no me acuerdo quién dibujaba la Pupi. Parece que la Pupi la hacía este uno nuevo que había y se murió este lado de nuestro rol. Eduardo Lavarra, no, esa era Palomita. Esa era Palomita. No. Palomita, sí. Sí, esa sí, no. Sí, la Pupi. Ah, pero parece que la Pupi la hacía un amigo que trabajaba también con Percy. Ya. Era Miranda. Ya. La Pupi. Sí. Yo me acuerdo de la Pupi porque era idéntico a una profesora que nosotros teníamos en el liceo, y no es chiste. Todos le decían la Pupi, se molestaba, todos le decían, ahí viene la Pupi. Así que. Sí. La Pupi, eso me acuerdo que hacía unos personajes. Sí. No, hicimos muchas cosas, sí. Sí. Hice álbumes de histórico, y se me acuerdo que nadie se conozca luego, Maricón, hicimos una. ¿Cuál álbum sería? ¿Qué álbum sería? ¿Histórico? Mundicron. Ya. Porque Mundicron sacó Historia del Hombre, me acuerdo, sacó Historia de Chile, después sacó de Arturo Prat, me acuerdo. Sí, no me acuerdo, pero de la
historia de Chile la hicimos ahí porque eran muchas láminas. Entonces, como yo estaba afectada, o sea, por publicidad, ahí me contacté con Oscar Vega, que éramos bien amigos, ¿ya? Y con Mario Corpo, así que los tres hicimos la cuestión, salió más rápido. Qué bueno. Qué bueno, sí. Así que, como le digo, muchas cosas. Hice en base para conseguir darnos pensar. Ya te me acuerdo, lo dijiste. Ya. Pero me quedan buenos, bueno, sí. Se vendían bien eso. Qué bueno, ya. Qué bueno, ya. Vamos ahora con Edgardo. Lo mismo. Estimado, lo escuchamos. Sí, no tuve la suerte de conocer tanta gente como Tom, pero igual me tocó trabajar ahí con Guido Vallejo en El Loro. El Loro. Que fue la competencia del Topace. Así ahí haciendo un poco de humor político, caricatura. También ahí está Montalegre, me recuerdo, de Vilar. Cárcamo, Carlos Cárcamo, y otros que no recuerdo en este momento, pero también sacamos hartos números ahí con el Loro, y con el gran maestro ahí. Así que igual ahí estuvimos haciendo otras cosas también. Pero no conocí a toda esa gente que habla Tom, que ojalá lo hubiésemos topado en algún momento, porque eran grandes ilustradores, grandes dibujantes. Bueno, yo le debo mucho, yo siempre lo he dicho, a Oscar Vega. Yo a Oscar lo quise como papá, siempre encuentro, fue muy buena persona conmigo, me guió en muchas cosas las que hice, y con Temo también, gran amigo. Yo era muy cabro y me llevaba metido en su casa, cuando estaba en Gran Avenida, así que muy grato, sí, y buenos recuerdos, sí, nada que decir. Tremendo dibujante, que dejaron un gran legado y hasta el día de hoy se reconoce eso. Sí. Correcto. Mauricio Ponce nos está diciendo por acá, nos dice: ah, me gustaba mucho el papa fritas, gracias por lo que hizo cuando iba a la casa de mi tía, me los guardaba. Y pregunta también, dice, ¿y en algún álbum del cuerpo humano también lo hicieron ustedes o no? Ahí, buena pregunta, yo creo que Tom podría responder eso. Sí, no, yo no. ¿Cómo la pregunta? ¿Si es el cuerpo humano? Claro, el álbum del cuerpo humano, que también era de Mundicron. Mundicron. Pero no, yo no. Otro, no me acuerdo ahora, otro de estos álbumes. ¿Ya? No me acuerdo de lo que era, pero ese del cuerpo no me acuerdo de lo hecho. Lo he hecho para otras cosas, pero no para Mundilón. Ya. Sí. No. No me acuerdo. Sí, me acuerdo que había álbumes del cuerpo humano, sí. Ahí, esto de Narciso. Seguramente, tiene García eso, sí. Sí, Sí, Edgardo, ¿después qué continuaste haciendo después que ella terminó de Trauco y El Loro? ¿Intentaste seguir con el mundo de la ilustración hacia adelante? Sí, seguí ilustrando. Para editoriales, la editorial Santillana, SM, portada de libros y todo ese tipo de cosas. También, yo soy un poco disperso. A mí la ilustración me gusta, pero en todo el ámbito de cosas, y también he hecho ilustración científica. Yo he estado trabajando ahora con unos paleontólogos, recreando dinosaurios y especies prehistóricas de la Patagonia y cosas así. O sea, yo no he dejado de dibujar, de pintar también. Me gusta pintar harto, así que igual mezclo la ilustración y la pintura, pero en eso, porque después ya se acabaron los diarios porque bajaron las ventas y todo, entonces el campo para la ilustración se fue perdiendo mucho, y ahora con toda esta cuestión que está saliendo de la inteligencia artificial, creo que es la lápida para los ilustradores, o sea. Sí. A ver, nosotros lo conversamos el otro día con Yamila Huerta, que editora de la editorial Félix Dorado, y dice que ella también ha estado probando un poco la inteligencia artificial, pero también nos queda más que claro que eso simplemente es como una ayuda, pero si nosotros queremos creatividad de verdad, una IA por el minuto no va a poder hacer todo lo que uno quiera. Va a tomar esas cosas prestadas, puede ser de Gardo,
de Tom, lo meten, sí, lo revuelve y saca un híbrido. Y, sí, y la persona que no tiene idea de ilustración dice, oh, qué cosa más maravillosa. Pero esa no va porque no va a tener el espíritu ni la fuerza creativa que tiene uno a la hora de dibujar. ¿O no, estimado Tom? Así es, porque puede ser que sea una... O sea, yo me estoy dando que en el TikTok que uno ve, o sea, cosas, ¿ya?, que uno dice, oye, esto parece que es verdad, es no, porque todo está preparado para la tecnología ahora, por eso, no sé, porque o sea, yo creo que puede afectar un poco la ilustración, ¿no? Porque además que los colores, es todo más rápido también. Uh-huh. Sí. No se demora más hacer eso, incluso con el mismo aerógrafo de... En la publicidad mismo, es mucho más rápido que hacerlo como lo hacíamos a la antigua nosotros con el aerógrafo. Sí, es verdad. Sí. Entonces, yo no había tenido mi aerógrafo por ahí, pero sí. No, nunca me metí, o sea, lo dejo bastante en el fondo y alguna vez uno calienta. Cosa delicadita, si le pongo un poquito de aerógrafo, pero en general es más la acuarela que uso yo, porque como eso la domino bien. Sí, bueno, ahí les voy a contar una anécdota a ustedes dos, ya que estamos hablando de aerógrafo. Yo aún conservo el mío. Yo tuve dos, un H, que era uno muy básico, y otro un Patchett, de Patchett profesional. Yo me acuerdo que ese Patchett me lo cansaba, pasé donde Oscar Vega, justamente, a su taller, y le digo que me recomiende un aerógrafo para poder comprarlo. Entonces me dice, ¿tienes la plata? Sí, tengo la plata. Perfecto, me dijo, ya, espérame un poquito, deja terminar una ilustración que estoy terminando y te acompaño. Y partimos. Y vamos llegando a Pedro Valdivia y Oscar me dice, ya, pásame la plata, escóndete por aquí y yo me voy a la librería porque es un amigo mío. Perfecto. Entró Oscar, se demoró harto, salió cargado como burro porque trajo papeles, pinceles y otras cosas más. Y se me acerca y me dice, Roberto, toma, ahí está el aerógrafo. Y te lo saqué prácticamente por la mitad de plata. Así que porque el amigo mío me lo dejó mucho más barato. Llegamos al taller con todas las cosas y me dice, ¿tú sabes manejar aerógrafo? Que muy básico, porque cuando se llama, tenía un H básico. Ya, amigo. ¿Qué vas a hacer? No sé, pues voy a ver si me puedo tomar unas clases de aerografía. Y me dice, Oscar, no, nada de tomar clases. Siéntate ahí, amigo. Tomó su aerógrafo y en un día... me enseñó, o sea, un par de horas que nos quedamos ahí, me enseñó a trabajar el aerógrafo. Por eso le digo, hay muchas cosas increíble cómo trabajar con aerógrafo, y esas cosas uno le agradece. Mucha conciencia. Qué buena. Sí. Mucha. Vi cosas muy buenas, lo que incluso publicidad, una pasta de dientes con las gotas, pero espectacular. Bueno. Yo lo que nunca me voy a olvidar, una vez llego al taller y sería de unos casi 3 metros, que era una botella de vino, y era una fotografía. Pero él la estaba retocando con aerógrafo, la retocó tan increíble que quedó mejor que el original. Que una cosa, ver, de oh, wow. Oye, pero ¿quién no te puede hacer demorar a eso? ¿2 días? Sí. Pero... Correcto, sí. Por eso le quedan bonitas las ilustraciones. Sí, Edgardo, ya que me comentas, sí, que estás trabajando haciendo algo de paleoarte, porque así se llama hoy en día paleoarte, sí, cuando uno dibuja, sí, sí, dinosaurio. ¿Cuál se llama? ¿Lo estás haciendo de manera tradicional, con tinta, con pinceles, con acuarela? Porque, a ver, en este minuto tenemos 5 dinosaurios chilenos que ya están reconocidos a nivel mundial y hay un montón de otros más que van a venir. Sí, hay varios. ¿Cómo estás trabajando esos trabajos? A ver, cuéntanos un poquito. Lo que hago es el boceteo a mano, porque me gusta hacerlo a mano. Escaneo y lo trabajo con Photoshop. Ya. Sí, todo lo demás con Photoshop. Pero todo el trabajo preliminar lo voy haciendo a mano. Todo lo que es boceteo y dibujo lineal, eso me gusta hacerlo a mano porque estoy acostumbrado a eso, o sea, uno es de la vieja escuela,
los nuevos, que lo hacen todo en el computador, en el tablet, pero a mí me gusta manejarlo a mano, o sea, a mano, ya. En papel, el trazo en el papel y lo escaneo, pero después ya todo lo que es color, los detalles, los efectos, todo eso se hace en Photoshop. Perfecto, eso es lo que había a confectar, sí, justamente. Sí. ¿Tom se acostumbra al color digital o si, todo tradicional simplemente, estimado? No, yo, como te digo, no me gusta la cuarentena, sí, yo lo hago, no llegaban a eso. Hay algunas cosas que sí le hacían los títulos, ese tipo de cosas, así tipo publicidad, ¿ya? Bueno, sí, con lo digital, pero lo que llaman alzada, yo prefiero. Imagínate lo que hacía Pepo con las aguas, que eran lindas. Sí, eran muy buenas. Sobre todo la del pingüino, no sé. Esa que es del pingüino, muy buena. Y eso me gusta a mí, porque yo no quise meterme con el computador, o sea, la pego nada. Ya. Con suerte estoy con un celular. No lo hago a la. También estoy. Pero muy bien, tengo todos los premios. Que sí, es verdad. Sí, justamente aquí nos están preguntando. Sí, acá nos están preguntando. ¿Dónde podemos ver su arte? El de los dos. A ver, entonces Tom dice que va con su nombre verdadero. Sí. Perfecto. Mira, yo tenía sala, tuve sala, bueno, tengo incluso un local en Capitol. Es que yo iba a San Bernardo no viene. ¿Cómo que lo arrendé? ¿En qué parte de San Bernardo, estimado? ¿En qué parte? Ya. Prácticamente estamos de vecinos. Porque mi suegra vivía por ahí en Victoria con ay, ¿cómo se llama? Con Bulnes, si no me equivoco. Con San José, no, frente al Colegio Montessori. Que ahora ya no existe esa parte. Ahora hay un taller mecánico ahí. Sí. Lo que pasa es que acá el público no es como para la pintura, en realidad. Porque, no sé, yo sé que esa cuestión es desde Providencia para arriba le gusta la pintura porque han viajado más la gente, tiene más. Sabe más de pintura. Entonces la gente cree que a veces uno pone un afiche de algo, una foto y la ve. Sí. Sí, no entiendes, cuando no han visto nunca pintar, entonces. Correcto. Entonces se hace a mano. Sí, no, sí, es verdad. Entonces, por eso, sí. Entonces yo hacía en las separadas exposiciones, en los hoteles, casi todos los hoteles hice exposiciones, me iba muy bien. Los arqueros se llevaban los cuadros, no, sí, me iba bien, ¿no? Qué bueno, sí. Sí, porque yo. Ahora, ¿ya? Me dio un cáncer, entonces. Uy. Estuve muy mal, entonces. Entonces, después que ya dije, ya no, me invitaron a exposiciones, le dije, lo último que hice fue en Chillán. Le dije, oye, vayan ustedes a buscar los cuadros, me los traen, y yo ya ahí me doy sin nada, ya le dije, voy a estar en la exposición. Mm. Así que fui el día de la exposición, la inauguración, no hay nada. Yeah. Y ahí ya he parado con las exposiciones, porque hay que moverse, hay que tener buena salud. Y no chistes, sí. Algunos días malos y con dolor molesta. Sí. Yo siempre recuerdo que Oscar me decía, la gente prefiere pagar una ola rasca en la plaza de armas en vez de comprar arte de verdad porque no lo conoce, no lo entiende, y para ellos todo es lo mismo. Sí. Así es. Sí, pues ese es el problema, la gente no sabe. Entonces, no, pero con eso me ha ido bien porque vendí cuadros para el Museo Naval, me gané el primer premio de pintura histórica, que quedó en La Moneda, y bueno, ya quedó todo.
No, bien, ha ido muy bien en esa lectura. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué Las dos bueno. cosas las hice alternativas, no es que nunca he visto tal cosa. Bueno, yo Sí. por como mayor razón, para yo llamar a una feita, dije mejor me digo, sigo pintando. De más, pues, Pero sí. olvidé las dos cosas, no estoy agradecido. Y fue como dice la canción, a mi manera. A mi Yo hice manera. mi manera, y no. A los Frank Sinatra. A los Frank Sinatra. No, sí, es No me verdad. morí de esa cosa, pero de todo. Sí. Porque era muy bien, era una boquilla. Sí. Estimado, Esa está. sí, Edgardo, ¿qué piensan de las nuevas generaciones? ¿Te gusta lo que se está haciendo acá? No sé, porque uno de los destacados sabemos que es justamente el hijo de Félix, de Oscar Félix, digo, el Félix. Sí. ¿Qué piensas de lo que te gusta lo que se está haciendo actualmente? O... O sea, ahora hay una gran variedad de estilos. Sí. Esto, sí, hay una gran variedad de estilos. En el fondo se ha facilitado por lo mismo, por los medios de comunicación, las redes sociales y todo eso. Se ha facilitado eso que en el fondo cada uno trata de hacer su propuesta. En el fondo es rico eso también, que haya. Pero la salida. Yo no lo veo mucho, ¿eh? De repente está en cada persona el tratar de buscar los medios para poder vender su trabajo, comercializarlo, que en el fondo eso es lo difícil, porque hay tanto que también cuesta en ese aspecto poder comercializarlo, que le llegue a la gente. Si, a uno le gusta dibujar y le gusta hacer su trabajo, pero también le gusta que salga, que llegue a otras personas. Pero por las redes sociales, claro, llega a otras personas, pero el rédito que uno tiene no es mucho. Entonces, hay que ahí ser astuto y manejarse bien en eso para poder sacarle partido y ganar sus pesos y poder seguir trabajando. En lo que le gusta. En el Sí. fondo, eso es lo que uno quiere, que el trabajo que uno hace tenga salida para poder seguir trabajando en lo que a uno le gusta. Sí. Que ¿Y es lo proyectarse hacia el extranjero de repente? Porque también ideal. hoy en día se puede trabajar hacia afuera vía internet. Sí, vía internet se puede trabajar hacia afuera, sí, no lo he hecho, pero sí está esa posibilidad de hacerlo hacia afuera. Que el mejor mercado afuera que el mercado interno. A eso voy. Es mucho Sí, mejor en afuera. aquí el mercado interno es muy reducido, demasiado reducido. Yo creo que los que Sí. están sacando revistas con a puro ñeque nomás. Correcto, sí. Claro, entonces. Con las patas y el buche, como decía mi viejo, y con las Claro, ganas claro, de claro, salir claro. adelante. Claro, y eso es lo malo, que de repente no hay un apoyo para el mercado o darle otro tipo de salida a los chicos, sobre todo, que están saliendo ahora y que trabajan, que tengan Sí. un campo un poco más amplio, un apoyo o algo para que puedan seguir desarrollándose en su trabajo o en lo que ellos quieran hacer, porque en el fondo Sí. esto es bonito, esto es lindo, esto es aquí. En la parte cultural, la historieta puede dar harto, entonces, de hecho ha Correcto. dado harto, pero la salida que tiene es poco y el apoyo también es poco. Si son grupos que se forman por amor al arte, que sacan trabajo, pero no duran en el tiempo por lo mismo. O sea, en el fondo, igual todos necesitan recursos para poder seguir trabajando. Entonces ahí es Así donde es. flaquea el asunto. Sí. Escucha, si fuera mejor, tuvieran más salida o mejor remunerado, sería fantástico. Habría muchos más historietistas, ilustradores, ¿no? Que hay gente que se dedica de repente a otras cosas y deja su vocación de lado por lo mismo, porque no tienen una salida constante. Sí, Así es, así porque es. eso es el problema. Sí. ¿Y Tom opina lo mismo? Aquí no hay mercado en este momento, claro, ahora está muy limitado, yo no sé, yo, bueno, todos los amigos que he tenido están todos mal porque no hay, ¿cómo se llama? No hay trabajo de ese tipo. Mm.
Yo tengo algunos encargos de eso del libro de cuentos, hago unas cajitas bonitas, así, de un estilo distinto. ¿Ya? Y no es el mismo de la historieta, que son bonitos, bien bonitos, me gusta hacerlos bien bonitos y eso se vende, pero no es de todos los días, eso, no son libros de cuentos que van sacando. Yo he hecho una cantidad de cuentos, he repetido el mismo cuento, digamos, pero con otro mono distinto, ¿no? ¿Ya? Eso es claro. Pero no, aquí no. Incluso pienso yo que en este momento está casi mejor la pintura. Porque yo, como tengo ya mucho tiempo, siempre me están comprando. Entonces, por eso. Sí. Y tengo otro cuadro porque mantengo un stock más o menos. Así que tengo mucho paisaje. Entonces, eso lo vendo bien. Y cosas típicas chilenas también. Entonces, Sí, yo creo que el Premio Nacional de Arte le está haciendo falta. Habría que entrar a... No, y no es chiste, habría que entrar a pujar. sí. Habría que entrar a pujar. Hay que postular nomás. Político, esa cuestión, sí, no, estoy de acuerdo. No sea político, yo no me invento esa cuestión, Sí, está pero... difícil para mí. Y no es chiste. Aquí A no tengo... ser que, disculpa, que lo que pasa ¿Qué es que yo, como fui hasta vicepresidente de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, ¿Ya? quizás por ahí a lo mejor algún día me podría Por tirar ahí un yo creo bronce, que va, pues sí. Eso es por ahí buen... podría ser, Sí. Sí, sí, pero sí. no de otra manera, sino Sí. porque siempre es relacionado con la parte política, está de acuerdo. Hay que darse las pegadas y decir, porque el compañero, y esa y otra, Y no es cualquier chiste. cosa. O tenemos los Porque bueno, compañeros, tenemos por un lado los compañeros o los que tienen apellidos muy rimbombantes, que son impronunciables y no tienen, ¿cómo se llama? Un ápice de talento, pero por el apellido venden a lo bestia. Seamos sinceros. los apellidos, cuando tú haces son Correcto, sí. distinta la cosa. Sí. No, Sí. sí, es verdad eso. Sí. Pero bueno, Acá me están eso es para haciendo, sí. Acá me están haciendo una pregunta a los amigos que están acá conectados con nosotros en el programa. Entonces vamos a empezar con Edgardo, pregunta. Dice, ¿qué dibujante chileno o internacional les gusta? Así que empecemos con Edgardo, por ahí. chileno, Corea. Core, grande Core. Sí, Temo Lobo. Son Eduardo Armstrong. Grande. Sí, esos son los que me gustan. Bueno, hay otros también, pero esos son los que me vienen a la mente, los fuertes. Mario Gore de repente. Mario Gore, sí, Mario Gore, sí, Mario Gore, exactamente, Mario Gore. Sí, Maestro. Y humilde Mario Gore. Mario Gore de una manera, Sí, pero no, increíble. extraordinario, Mario Gore, sí, Sí. Y extraordinario, sí, estimado Mario. Tom, por allá. Bueno, sobre todo, no tanto la historieta misma como las portadas, porque linda la aguarela que hacía, Eran buenísimas, fantástica, sí. muy buena, sobre todo la de Cancán. Ahí lo que me gustaba de Pedro es que caracterizaba a los personajes. No es como las historietas que son, en ese aspecto, son un poco frías. Es Que verdad. tú te subías en una micro y veías el chofer, el mismo que había hecho él con un chiste de peso, con un puro diente, vos en tu manejante con las rayas que le. Era típico, porque el Sí. chileno no hacía arroz choqueado así con sangre, unos gordos porque comían hasta asado, que en realidad caracterizaba muy bien a los personajes. Eso es lo que más me gusta de este, que era como de la vida real. Así Eso es. quizás es lo que más me. No, yo soy un admirador de Pepo y dicen, no, qué antiguo, qué hacen antiguo, es el mejor. Yo, para mi gusto, es el mejor de todos. Sí. Tiene una línea que es reconocida internacional, porque Sí. no es una cuestión de. Sí. Ahora Lamentablemente, es. sí, lamentablemente, perdón que lo interrumpa, estimado. Lamentablemente, yo encuentro que hay una falta de respeto muy grande por realmente por los más jóvenes. O no es que sea tanto una falta de respeto, sino un conocimiento por la gente que estuvo antes. Como que no valora lo que hubo antes. Y eso tenemos que mirar hacia atrás para poder proyectarnos hacia el futuro. Tenemos que aprender de lo que se hizo para no cometer los mismos errores o aprender de lo bueno. ¿O no? Sí, No, hay que tenerlos presentes.
No, pues el Pepo vendió tanto en América y está vendiendo en Estados Unidos por su tierra, bueno. Así la cosa no va. Yo, por mi gusto, tengo lobo, antes para hacer cosas muy bonitas, no tengo varios. Varios dibujantes bien buenos. Yo me acuerdo que también conocí a Ustiak, que nos venía a Chile. ¿Ya? Y dibujaba aquí y le hacía unos monos para cantar en ese tiempo. Sí. Y también dibujaba bastante. Así que no, si hay tanta gente que está aquí, muy bueno, sí. También tenía un dibujo muy bonito. Sí. ¿Alcanzaron a trabajar en animación o no ustedes, Edgardo, Tom? No, yo hice algunos fondos para una agencia de publicidad. Ya. Algunos fondos para animación de una de agencia de publicidad, pero no directamente animación. Sí. No alcancé. Sí, yo hice animación con Carlos González. ¿Ya? Y hicimos una banda con. Y me acuerdo que la hice con en película, esa era la antigua. Sí. Con película y echándome tanto en las manos para que no se me pegara la película en las manos. ¿El acetato? Coloreando, haciendo dando. Oye, terrible. Sí, lo sé. Sí. 24 monos por segundo. Exacto. Por segundo. Por segundo. Sí. Así que para qué le digo, hice tan corto de la CONAP. Ya. Yeah. Eso fue lo único que hice de animación. Sí. Yo también hice eso con Carlos González. Sí, yo alcancé a animar también, así que. Muy entusiasta. ¿Tú lo conociste a Carlos González? Capaz que lo haya conocido, capaz que lo haya conocido, sí. De más, pues, ¿ves? Si de repente los nombres se me van, pero sí, 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 sí. Qué bonito que aprendí ahí como anunciando los programas del Canal 7. Que era la mascota del Canal 7, el Tebito. Sí, ese era claro. González. Sí, sí. Murió bien joven. Sí. Sí, bien joven, sí. Bueno, sí. Así que yo creo que no éramos malos los dibujantes chilenos, así que veo un grupo más o menos bueno. No, bueno, muy, muy, muy bueno. Sí. Uy, no, eso yo creo que no se formó tanto dibujante con el problema ahora de que las revistas no se dónde van a publicar. Correcto. Ese es el problema. Así es. Sí. Incluso yo estoy pensando que hasta los pintores van a desaparecer como la gente como que se dedica a otra cosa, porque como parte como principiante no les compran cuatro. Entonces, les compran lo que son más conocidos. Correcto. Es entonces, correcto. Por lo menos Oscar Vega tiene su galería en Londres con su nombre. Entonces, eso es bonito también. Así que es muy, muy, muy bonito. Que... Bueno, bueno. Sí, porque él ganó el premio a la acuarela perfecta. Así. Mira. Sí, así que... Fuimos bien amigos los dos, nos conocimos, bueno, él me habló en realidad, y de ahí nos seguimos siempre, yo lo voy a visitar a su casa, donde estaba en Castañeda ahí en Providencia. Sí. Y sí, ahí estuvo todo el tiempo. Y de repente no supe nada de él y se murió, pues, desapareció. Correcto, sí. Al funeral, para que se sacara, eso me acuerdo. Ya. Yeah. Y después creo que se murió la señora Anita. La Anita murió al tiempo. Sí. Y el Feli lo conocía, los hermanos, los chicos, así como de 6 años, 7 años. Sí. Sí. Yo voy a contar aquí una incidencia. Cuando falleció Oscar Vega, a mí me avisaron por teléfono y me dijeron, Roberto, lo que pidió Oscar es que no quería que fueran ningún dibujante nacional a su funeral. Chuta, ¿qué onda? No sé, me dijo, pero eso fue su sentir, su última voluntad. Su último deseo. Claro, pucha, será, pues me quedé con las ganas de ir a despedirlo. Y como al mes, bueno, voy por Providencia y me topo con Ana María, con la señora.
faltó que me pegara. Dijo Roberto, me dijo que falta de conciencia de no haber ido a despedir a Oscar. Y usted que dice que lo quiere tanto, y Oscar lo adoraba. Y le dije, me llamaron por teléfono para comentarme justamente que Oscar no quería que fuera un dibujante. Entonces, yo respeté su palabra. Pero pucha, Roberto, usted tendría que haber ido de todas maneras, sí o sí, porque Oscar lo quería mucho. Y eso es una cosa que a mí me quedó doliendo, porque yo le respeté su palabra, si no, lo hubiera ido a despedir. Después lo fui a ver al cementerio donde quedó realmente. Y quedó muy cerca también de nuestro amigo Percy, también está muy cerca, está bien. Casi vecino. Están casi vecinos. También, eran vecinos. Sí. Correcto. Sí, justamente, ahí lo fuimos a despedir. Lo que pasa es que a Oscar Vega no lo querían mucho, o sea, no sé por qué. O sea, pero algo había que... Parece que veían que hacía cosas muy buenas y desde siempre hoy en día a tal precio parece que les molestaba, no sé. Algo por ahí, pero no le tenían buena. Él no contaba que no. Sí, sí, es verdad. Yo creo que fue. Sí, algo tiene que haber pasado ahí. Sí. Cero profesionales. Sí, sí. Pero bueno, también por el problema Mampato que tuvo también tanto tiempo con Temo, entonces también como que se dividieron. Temo luego también, entonces a mí yo me acuerdo que me encontró un mono de Mampato. Según él dijo que él lo había hecho, que él lo había hecho. ¿Quién? Oscar Vega lo creo. Sí, sí. Yo lo vi. Yo vi los originales, me los mostró. Vi, sí. Yo vi el mono también, porque eso sí. Es el mismo que está. Entonces, sí. Él lo creó. Después se lo pasaron a Tecolobo, que el Tecolobo era más rápido, tenía más cancha que Oscar Vega. Bueno, voy a decir. Aquí voy a decir otra referencia. Es que lo pidió que se lo pasaron fue Oscar. Porque Oscar me lo dijo. Porque Oscar siempre consideró que Temo era el mejor dibujante infantil que teníamos en Chile. Y me dijo, y yo soy aburrido haciendo historias para niños, me dijo. Porque yo dibujaba James Bond y dibujaba otras cosas, me decía. Pero, ¿cómo se llama? Era otro estilo más realista. Entonces, ahí lo que Oscar me mostró fue, estábamos en su taller, abrió una pequeña vitrina que tenía ahí y saca una pequeña revista de Daniel el Travieso, ¿ya? Y esa la había comprado en una librería, no sé en qué parte, acá en Santiago, y la tomó de modelo justamente para hacer a Mampato. Me dijo, si te fijas, me dijo, en el peinado y en los flequillos son los mismos de Daniel el Travieso, con una cruza de Budeso. Entonces... Lo que pasa es que Tecolobo era un personaje que tenía como tenía muy poco ambiente, no sé si te acuerdas de la historia de Paranaco, todo eso... Sí. Tenía varios personajes de eso. Sí, 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 sí. Entonces, con esa revista, con Asterix, que fue algo que de ahí sacó ambiente, porque después le quedan bastante buenos los Mampatos, con Asterix. Sí, no, sí. No tenía la historia de hacer antes. Me acuerdo que el mono, a la naranja, casi puro cuadro con el mono, ¿no? Correcto, sí. Eso le temo. De Temo, sí, 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 sí. Y Alaraco también hubo otra infidencia. Alaraco era él. Ah, mira. Sí, era él. Bueno, dice que él era así. Él era así. Y que Juanita, su señora, era la esposa de Alaraco. No lo vi, yo no lo vi. Tranquilo, no, la verdad que no sé conmigo, no, bueno, salíamos como. Sí, dice que él era muy Alaraco. No sé, pero bueno. Así que de ahí nace el personaje. Sí, ¿ves cómo van apareciendo cosas por ahí? Era muy amigo con Mario Golfo, o sea, muy amigo con Mario Golfo. Con el gran Mario Golfo. Sí, sí. El Príncipe Negro, sí, sí, sí. Nosotros alcanzamos a premiar a Oscar, perdón, a... ¿Cómo se llama? A Mario Golfo en uno de los eventos que hicimos de ficción auto asociado ahí en el Centro Cultural de España. Fue en el segundo o tercer evento que nosotros hicimos ahí, donde lo premiamos por la trayectoria. Y estaba muy malito ya en ese minuto, cuando se llama Mario Gort, estaba muy humilde. Sí. No sabía qué decir frente al micrófono. Lo único que dijo fue gracias. Y se dio la media vuelta y se llevó el galvano. Pero...
Merecido, merecido. Y con Pepo trabajando ahí con Nato, estábamos frente a frente a la mesa, y de repente vi una cicleta que se asomaba y a la puerta y pasa con tía. Sí. Oye, y así que maricón, así cuando está normal, digamos. Sí. Y nos atrevía a entrar a conversar con Pepo, y eso que trabajaba con él. Correcto. Y de repente Pepo yo le decía, no sé, ya la Pepo cuando se ponía le decía que había. Que está más que bueno, pero ya, pues, chavos, me decía que está bien, ya, pues. Sí. Y ahí entra, pues, todo así, era muy tímido. Sí. Siempre se queda en la puerta, no echaba nunca. Correcto. Así que, pero cuando estaba se veía el príncipe, eso sí. Eso sí. Sí, eso, se transformaba en el príncipe valiente, sí, eso también lo sé. También lo sé. Sí. Edgardo, ¿tú te acuerdas alguna anécdota interesante de repente, aparte de lo que ya hemos conversado, que haya pasado con en Trauco o en tus andadas por ahí? No, la verdad que esas fueron, porque la pasada por el Trauco fueron como tres historias y como cuatro portadas, ¿sí? En el fondo fue efímero, porque igual tenía que hacer otras cosas, o sea, porque había que dedicarle tiempo para hacer una historieta, o sea, lleva harto tiempo, entonces había que dedicarle mucho, mucho, mucho tiempo a eso y claro, por trabajo no podía hacerlo. Si lo hubiese tenido, claro, me hubiese gustado haber aportado más a la revista, porque igual pasó a la historia del cómic chileno. Y hubiese sido bueno haber estado ahí también con más trabajo que los que hice, pero igual contento de haber participado con ellos y ser parte de esa revista que ya es legendaria. Parte pero de la historia. Sí. ¿Y de las nuevas Trauco no lo invitaron a trabajar, amigo mío? No, por lo mismo, no sigo teniendo relación con ¿Mara? Con Héctor Leal, que fue portadista de él, así que del Trauco, por harto tiempo, así que es uno de los históricos. Pero no, por tiempo no he podido participar ni tampoco no. Creo que ya, para mí ya pasó, o sea, hay sangre nueva que ahí lo puede hacer mucho mejor que yo encuentro que es para las nuevas generaciones que vienen y que pueden aportar sangre nueva al cómic. Así que, y se ve que han hecho un buen trabajo, así que es mejor darle el paso a ello. Hay que hacer un paso al lado. Sí, pues, un cambio de mando. Sí, de todas maneras, Sí. Sí, exactamente, sí, pues sí. Hay chicos que necesitan vitrina para su trabajo y la revista se los puede dar y en buena hora que se los dé, porque así tienen salida a su trabajo y lo pueden mostrar y en el fondo eso es lo que lo estimula para que sigan trabajando y se den a conocer y puedan seguir en eso y que hagan carrera con eso. Así, sí, para eso está la revista también, o sea, uno ya pasó su tiempo, así que puede hacer otras cosas. Sí. Hay que dejar a los jóvenes que se expresen en lo que ellos quieran hacer. Sí. Sí, estaba pensando... ¿hay alguna manera de hacer algún tipo de recopilatorio de todo lo que fue el Patito Chiquito? Pero tú dices, ¿cómo hacer como un tipo de libro con todas las aventuras del Patito? Así que están por ahí. Claro, no sé, tú fuiste me invitaron a una exposición a mí que estuvo el Feli cuando llegó esa misma editorial. ¿Ya? Ahí fue el Estadio Nacional, porque el primer día me sentía mal, no pude ir. Ya, hace poco, ahora. Claro, hace como dos fines de semana atrás, ¿no? Sí, 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 sí. Fue sábado y domingo, sí. Una señora, parece que un matrimonio los dos, y ellos me ofrecieron lo que le habían dicho a Félix y a Carmen, en un libro.
Ah, ya. Estamos hablando de. Ese proyecto, y que para esto me he llamado si yo quería también hacer algo de visita, pues ya, sí. Porque la verdad es que no hay que hacer cosas nuevas, sino que con lo que uno tiene, ¿no? Sí. Así que, no sé, pues ahí voy a, todavía no he estado, pero con el Paquito, ¿qué quería hacer? Correcto, ya. Un libro bonito. Sí, estamos hablando de Moisés Jassón. Moisés Jassón con su señora, ¿sí? Que ella es la directora y cabeza de, ¿cómo se llama? De Nauta Colecciones. Ellos sacaron Nauta, sí. Ellos sacaron ahora un libro de sobre la historia del cómic nacional, o uno sobre la historia de Amampato, o sobre las revistas picarescas. Y varios otros libros más. Se han sacado varios libros al respecto. Así que. Parece que me lo regaló, sí, me lo regaló un año y viene la historieta tan larga, así de dibujo serio. Sí, ese era los cuatro. ¿Los cuatro era? No sé cuánto. Uy, se me olvidó el nombre. Me atacó el alemán. Los cuatro. Ah, de la Alborada. Ahí está. Ahí sí. Los cuatro de la Alborada. Sí, los cuatro de la Alborada, ahí sí. Ese era el título, sí. Entonces fui a hablar con ellos y me decían que les preparara un libro para eso. Sí. Y parece que ellos lo venden en una editorial chica, parece que venden poquitos libros, hacen, no es mucho lo que hacen. No, sí, por eso volvemos al mismo punto. No se saca No, más es que no le. de 500 o 200 libros. Sí, sí, sí. Se lee menos y está todo así, pero hay que por lo menos la parte gráfica. Así Lamentablemente la que cosa está así. hay que hacer algo para hacer para que quede el recuerdo, nomás, pero no para pensarlo en otra Exactamente, sí. Exacto. Sí. A ver, a no ser que se hable con la editorial Planeta, la que le publica a Félix Vega, porque Félix Vega con Juan Buscamares tiene un tiraje, igual es poco, 5.000 ejemplares, pero hoy en día ya es palabras mayores, Sí, es y harto. eso ha tenido como tres o cuatro reimpresiones, si no me equivoco. Entonces estamos hablando de 20.000 ejemplares aproximadamente. Es más caro. Es sí. No, es mucho más caro. Como te dijera, en España hay más posibilidades. No, yo me acuerdo que trabajé con también le hice a se me olvidan las cosas, hice para la una con el Con Vigar. mi hija está por ahí, hizo el contacto el Félix con él, con la empresa que tenía. Mi hija trabajaba para Patagonia, Tarpacón, en tu tienda, de aquí de Chile, sí, pero estaba en justamente, España primero y después se vino. claro, Sí, entonces lo conocí también la hija. sí, y Vicar le Pero se me odiaba, olvidan tanto, tanto que. sí, Vicar odiaba que dijeran que él era el mejor dibujante de Donald, era mejor que Carvance, me cargaba que le dijeran eso. No sé, pues yo le dije, se le gustaron y después no sé qué pasó, que no seguía haciendo, hice unas dos, ocho fechas, una cosa así. Sí, Y después ya dejé después ya tenía otra esposa, entonces, no sé, pues ya siguió y después había otro muchacho ahí que llegó y también le empezó a hacer eso, pero parece que después paró eso, no era. Es que no estando allá es difícil, porque estando de lejos ya es no lo conoce. complicado, es complicado. Sí, 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 sí. hay que estar andando. Papá, ¿qué más? Correcto, sí. Mauricio Ponce nos pregunta por acá, estimados, dice, por favor, maestro Edgardo, sería bueno ver otra vez su trabajo en Trauco, sería muy bueno. Mire. Sí, pero no, como te digo, hay que darle espacio a los jóvenes, a la nueva generación. Sí. Escasea tanto los medios para poder publicar que nosotros ya cumplimos una etapa, o sea, ya estamos en otra etapa, o sea, que los nuevos que vienen pueden hacerlo perfectamente y lo están haciendo bien también, así que hay que darle su espacio también para que puedan publicar. Y la revista Trauco lo está haciendo eso, está en esa labor, así que lo está haciendo muy bien y la gente que está dibujando ahí también lo está haciendo también muy bien. Hay buenos trabajos y buenos dibujantes. Así que no. Ah, sí. Sí. Bueno, hoy día también nos voy a acompañar nuestro amigo
Loren. Lorenzo Mejías, sí. Sí, pero lamentablemente le tocó trabajar y quedamos de reunirnos el próximo martes a lo mismo, a seguir conversando este tema y estaríamos encantados volver a que participen ambos, Tom y Edgardo. No sé si están con tiempo el próximo martes para participar. Mira, yo dependo de eso, yo me quedé con un dolor de estómago donde me operaron. Sí, y eso es complicado. Hoy día me pasó en la mañana, y después quedo como normal, o sea, no. Sí. Pero si no tengo problema, yo creo que no, porque normalmente me aparece en la mañana. El dolor. El domingo que no me gusta mucho. Sí, sí. Edgardo, sí, por allá. Yo también la misma cosa, yo con esta cosa que tengo aquí, manda esto, así que si tengo tiempo, ni un problema, pero perfecto. Vamos a ver qué pasa con esto mañana y me dirán que... Yo me caí dos veces. Chuta. Me corté los cuatro. Los tendones. Ya, me dolió. ¿El tendón del bíceps también? Los tendones de brazo. Sí. ¿Sí? Sí, uff. Los tendones. Sí, pero no sentí dolor ni nada, pero me dijo que se cortaron. Uy. Me olvidé la radiografía. Ya. Oye, doloroso. Pero dicen que no lo arreglan ya porque uno ya está cachando y ya no va a ir. Sí, eso sí es el problema. Pero la recuperación, ¿bien o no? Lo importante es que, oye, ¿sabes tú que yo le mandé unos dibujos de los chavales y ahora no sé si lo has visto todavía en Antofagasta? ¿Ya? Yo estoy hecho, bueno, están todos ahí, con Pecua, con Lobo, todos los luchadores de oro. Y le mandé unos dibujos últimos al cabro que está allá, que se ha cambiado del museo que lo tiene. ¿Ya? Y me dice, oye, me dijo, para los 80 años que tiene usted, un poco más 80. Y me dijo, oye, tiene un buen pulso, la gente lo hizo, y le dije, no, me ha fallado el pulso del... No me tiritan la mano, como yo he visto que otro limpieza el temblor. A mí no, fíjate. Sí. Estaba admirado que tenía tantos años y que no... Que no me temblara la mano para dibujar. Sí, bueno. Yo con pincel. Bueno. Correcto, con pincel, de acuerdo. Me jodí un pincel. Sí. A propósito de pincel, una anécdota. Me acuerdo que voy a ver a Oscar, a Temo Lobo un día a su casa y yo estaba muerto de la risa. Y le digo, cuéntese el chiste, pues. Entonces me dice, no, que pasa lo siguiente. Que vinieron unos chicos que querían hacer unos avisos publicitarios, ¿cómo se llama? Unos afiches con los personajes de acá para que yo tengo, y empezaron a cuestionarse cómo diablo lo iban a hacer ellos, los dibujos, si lo hacían, mandaban a hacerlo en gigantografía, si los mandaban a hacer con aerografía, porque tenía que ser un círculo perfecto, miles de problemas. Y dije, a ver, cabros, vengan para acá, ¿de qué tamaño quieren el círculo? De tal parte. Dice que tomó un pincel y me hizo la demostración en vivo. Tomó el pincel, lo pintó con tinta, le dio dos vueltas con Samad y lo dejó perfecto, de un solo pincelazo. Eso es muñeca. Hace poco a un programa de Chile, ¿cuánto te dije? Chile Curioso. Chile Curioso, Chile. Algo por ahí, sí. Como, lo vamos a esperar. Sí. Claro, entonces no pude hacer con los pinceles de ahora porque miren, están re malos que no se abren solo, sí. Entonces no son profesionales. No, antes son malos. Nosotros en la Nacional y nos traían para todos los dibujantes. Bueno, ¿sí? Correcto. Sobre sí. Todo para hacer línea. Sí. Nosotros, para hacer línea, el número 3, ponte tu número 2, o el 01. Así que. Traté de hacer uno como se me acabaron los pinceles y no lo pude hacer porque dije, no, este pincel no sirve. No, sí, lamentablemente son muy malos los pinceles hoy en día. Eso es verdad. Así es, sí. Así que eso le pregunté a Lorenzo, ¿sabes tú dónde vendas pinceles? Porque de todas maneras siempre estoy haciendo cosas. Ya. Yeah. Y me decía, también estoy medio, no sé dónde, pero la Nacional, la que siempre está ahí, A mí me dicen que quien está trayendo buen material se llama Color Animal, no es por pasar publicidad, pero me dicen que Color Animal están trayendo buen material. No sé si será verdad. Sí, sí. Color Animal trae buenas cosas. Tengo de acuarela yo. Sí. Pero
Sí. Pues ahí es la que la misma, fíjate que la misma color animal esa es la librería que de arquitectura que está ahí en Portugal con. ¿Verdad? También hay una ahí. Sí. Oye, y ahí tú que ellos son, les traen lo mismo y venden más barato que el color animal. Sí. Ah, buen Ah. dato. Buen dato. Que me quedan cerca. Sí. Súper buen dato, sí. No, yo me Al acuerdo que Portugal. antes, sí, yo me acuerdo que antes uno iba a la librería nacional y los tipos eran secos. Uno decía, estoy buscando un papel. ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que necesita? No, ese papel no le sirve. Este papel, este pincel, esto. Eso, Y uno salía, exactamente. pero cargado. Conversaba los dibujantes con ellos, porque uno le preguntaba qué papel y Correcto. se ofrecían algo a vender, por favor. Correcto. Y eran secos los tipos, Dejar el secos. material. Sí, hoy en día uno va a comprar. No, no tienen idea. Correcto, así que eso. Correcto, pero bueno, sí. Bueno, hay que estar por ahí, deben haber algunos antiguos que hayan quedado guardados por ahí. A lo mejor. Lo voy a Eso. llevar, no, voy a ver si encuentro alguno. Correcto, pero bueno. Ya, amigos, así estamos Ya, nos llegando vemos entonces. al final del programa de hoy día. Estimado Tom, un gusto volver a hablar con ustedes después de tantos años. Yo creo que ni se me acuerda de mí, que yo me acuerdo que luego. Por allá por los años 90 conversamos por ahí un dos o tres palabras por ahí en algunos de los eventos y actividades por ahí, pero cuando se llama, aquí ya estamos. Yo tengo memoria fotográfica, si quieres me voy a esforzar. Yo creo que ahí, yo creo que Y ahí tengo tiene. memoria de lo que pienso ya. Con Correcto. estos años ya uno va borrándose algunas Sí, cosas. es verdad. Sí me acuerdo, sí. Pero, sí. Ya, pues, yo igualmente nos juntamos, entonces conversamos. ¿Ya? Correcto, palabras finales. ¿Qué le quiere decir a los amigos? ¿Qué le quiere decir para cerrar esto? Bueno, cuando haya de exposiciones de dibujo que vaya, porque fíjate que me gustó mucho. Yo que yo tantas exposiciones de pintura ¿Ya? a poca gente, pero gente que sabe, ¿entiendes? Sí. Esta vez me tocó ir a una exposición en Puente Alto, oye, y me llamó mucho la atención la gente, como le gusta la historieta Sí. al público en general, Sí. ¿sí? Y quedé admirado porque dije, pucha, de repente yo voy a poner mi cuadro y poner también mi historieta, porque Sí. me traería más público. Y no es Así chiste. Sí. que vayan a las exposiciones de cómic, siempre se están haciendo. Hay Sí. como dos o tres personas que se dedican a eso. Sí. A ver, hablemos luego después por interno también, porque yo también he hecho muchas exposiciones, actividades, años. Yo empecé en el año 89 con esto, así que no, no soy zorro viejo. Así que a ver si podemos de Conozco dos personas, repente. uno de apellido Santana. Correcto. Santana es uno que es de aquí Santiago, que está ahí en la escuela militar, para que se Sí. vea. Y el otro es de Antofagasta, el otro muchacho, ya que tiene un museo más o menos grande. Claro. Yo creo que era más grande que los demás, yo creo. Sí. Así que, A ver si podemos ya, conseguir alguna pieza, algún lugar donde hacer alguna pues. Ahí exposición quedamos bonita. entonces. Eso. Conversando ahí, Correcto. ¿ya? Ya. Y gracias por acordarte de mí, ¿ya? No, siempre Ya. presente, mi estimado. Un abrazo, Tom. Se le quiere mucho y gracias por el patito y todo lo que nos dio. Sí. Edgardo. Muchas gracias por la invitación. No pensaba que estar aquí, pero igual, escuchar todas las historias que hay detrás de la historieta, la ilustración. Y hay harto tema ahí que uno no conoce, así que es bueno sacarlo al aire y ojalá otra gente también puedan enterarse de esto y también apoyar a todos los que están Sí, también hay varias cosas que se van en esta contando. actividad. Sí, Sí. así que eso. Pero bueno, ya estimados, Ya. saludos por allá, Edgardo de parte de Tom. Bueno, Saludos amigo mío, también al Tom y sí, también a ti, esto Roberto, por la fue invitación. correcto. Esto fue Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, que regresa el próximo martes a las 20:30 horas para hablar un poquito más tanto de los cómics nacional e internacional, autores y obras como siempre. Y esperemos que el gato de Yoshi se nos recupere porque no alcanzó a llegar del veterinario. Así que eso. Ya, amigos, nos vemos. Ya, Cuídense. ok, Chao, igual, estén chao. bien, que tengan buen Hasta día. luego.